Hola, bienvenidos nuevamente al ABC de los Padres. Yo soy Priscila Mora y me encanta que estén con nosotros hoy a la víspera de la celebración del Día del Padre. Un día para celebrar a los padres que están atentos a las necesidades de sus hijos, incluso sobre las suyas propias. Los padres que les dan su cariño y más allá de lo económico les ofrecen una vida emocional estable. Y es que ser padre es un compromiso 24 horas y de toda la vida. El programa de hoy está lindísimo, así que empezaremos con Natalia Calderón, que nos viene a hablar del papel del padre en la disciplina de sus hijos. Gracias, Pri. Y es que el padre es fundamental desde la crianza de los hijos, desde el nacimiento, desde el embarazo. El embarazo no es un asunto solo de madres, incluye al papá también. Este debe ser un elemento activo, o sea, un actor y no un espectador en todo el proceso. La mujer necesita siempre, pero especialmente en el embarazo, sentirse amada, valorada, cuidada, y esa sensación de bienestar se traslada al bebé. El padre en el embarazo debe ser un compañero que entiende y valide las diferentes emociones por las cuales transcurre la madre. Es un carrusel de emociones que se sienten en el embarazo y también en los primeros meses de bebé. Por tanto, el papá es un actor fundamental en la vida del niño, acompaña el proceso y va labrando una relación cercana y directa con sus hijos. Mediante citas médicas, verlo en ultrasonido, sentir sus movimientos, contarle un cuento en la noche, ponerle música al bebé durante el embarazo. De esta manera se empieza a construir una relación que va más allá, una relación natural, que la madre también está presente durante todos sus 9 meses, madre, bebé y papá. ¿Pero qué pasa al nacer? Al nacer tendrá una serie de necesidades físicas y afectivas que deben ser cubiertas por ambos padres en la mayoría de los casos y en el mejor de los momentos. Ya que si únicamente la madre responde a sus necesidades, el bebé va a sentir protección y seguridad únicamente con el vínculo materno. De ahí la gran importancia de formar un vínculo de apego seguro con el bebé desde el nacimiento. ¿Cómo? Respondiendo a sus necesidades, calmando su llanto, abrigando, bañando, cambiándolo y todas aquellas necesidades que van a ir apareciendo conforme el niño va creciendo. Ser un papá presente es mucho más que ser un papá proveedor. Los niños necesitan padres que modelen respeto, que modelen amor, cercanía, contención, ternura. Esto no es un papá del otro mundo, ahora hay muchos padres que responden a esas necesidades. Un padre en la vida de un hijo marca una historia que la madre nunca podrá sustituir, ya que ambos son vitales en la vida de un niño. Un adulto que ofrece amor, confianza y respeto es la base de la salud mental de cualquier niño. Antes, la disciplina era ejercida casi en forma directa por el papá, como el castigador o esa persona que le dábamos quejas por la noche. Ahora, con la parentalidad respetuosa y conjunta, las cosas, gracias a Dios, han cambiado. Los padres deben adoptar un enfoque de crianza y, por ende, disciplina en conjunto, vivan o no vivan en la misma casa, ya que eso le va a dar un nivel de seguridad altísimo al bebé. Hoy en día es fundamental ejercer los roles de crianza en forma compartida y comprometida. Por eso es importante ayudarse en la crianza de forma mutua. Así que un papá es algo importantísimo. Un papá tiene que ser accesible, ofrecer apoyo, ser emocionalmente comprometido. Eso es fundamental. Y para cerrar, desearles feliz Día del Padre a todos esos padres que están realmente presentes en la vida de sus hijos, a esos abuelitos que a veces hacen el rol de padre, a los padrinos, a los tíos, a todas esas personas que tienen esa influencia tan positiva dentro de la vida de un niño, una niña y un adolescente. Gracias por estar ahí, porque son fundamentales para el equilibrio sano de todos los niños y los jóvenes. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Muchas gracias, Natalia. Mamá, si usted tiene al papá de sus hijos cerca, abrácelo y dígale: gracias por estar a mi lado y compartir este que es el trabajo más importante que Dios nos ha dado. ¿Sabías que Enfagrow Premium, con su fórmula clínicamente comprobada, contribuye a reducir el ausentismo escolar causado por infecciones respiratorias agudas, favoreciendo así mayores oportunidades de aprendizaje? Enfagrow, marca número 1 recomendada por pediatras. A menudo me escriben madres preocupadas por el bajo peso de sus hijos o porque han dejado de comer. ¿Qué hacemos? ¿Los obligamos a comer? ¿Les damos algo para abrir el apetito? Veamos la respuesta que nos trae hoy la doctora Jiménez. La sección de nutrición es presentada por Enfagrow. La crisis del año suele ser una de las que más alarma a los padres.
justo a los 12 meses se frena la velocidad de crecimiento y por tanto los bebés no precisan la misma cantidad de alimento. A partir de los 5 años aumentarán el gasto energético y sus necesidades. Es importante saber que el percentil no es un parámetro en el cual debamos creer fielmente. Las gráficas de peso y talla traen preocupados y estresados a los padres muchas veces. En cada país se elabora una distinta y nunca coinciden entre ellas. ¿Quiere eso decir que según el lugar del mundo en que pesen a su hijo, estará por encima o por debajo de la curva? Si su hijo es un niño activo, no está enfermo, come a demanda alimentos saludables y sus exámenes de laboratorio están bien, no hay de qué preocuparse por un peso. En cuanto a la defensa de los niños, los más pequeños se defienden ante la insistencia ofensiva de sus padres a base de escupir e inclusive vomitar la comida. Nunca se niegan por capricho. Los niños evolutivamente tienden a rechazar sabores desconocidos por simple supervivencia. Si usted como papá o mamá no come vegetales, no puede pretender que su hijo lo haga. Por otro lado, las alergias alimentarias pueden provocar la negativa del niño a la hora de ingerir ciertos alimentos como leche, gluten, huevo o cualquier otro incompatible con su inmaduro organismo. Por eso es conveniente no obligar a comer a un niño, identificar la alergia que esté pasando y consultar al pediatra y a la nutricionista infantil por la guía de alimentación especial a seguir. Los famosos abreapetitos son tónicos estimulantes que contienen psicofármacos que actúan sobre el centro cerebral del apetito y su efecto desaparece en cuanto se dejan de consumir. Son poco aconsejables salvo algunas excepciones. Recuerde como estrategia clave no guardar la comida del niño para la cena y colocarle en el plato solo lo que suela comer, aunque eso signifique 3 cucharaditas. Si tiene hambre, su hijo pedirá más. Nunca soborne a sus hijos con el famoso cómete el plato y te doy helado. Puede cambiar la perspectiva y hacerlo de manera positiva. Por ejemplo, terminemos de comer y de postre disfrutamos de un helado. ¿Ven cómo cambian las cosas? También hay niños que no desean consumir carne, sea porque no les gusta o desean proteger a los animales. No se alarmen. Los niños perfectamente pueden vivir con una dieta o lacto vegetariana, consumiendo huevos y lácteos. Acostumbrarse a comer de todo, sin presionar ni obligar. Obligar a un niño a comer un determinado alimento solo logrará que sienta rechazo por el mismo e inclusive por sus padres. Si no le fuerza, acabará probándolo, téngalo por seguro. Permítale comer solo. Un niño se puede negar a comer porque quiere comer por él mismo. Aunque se estire la hora de almuerzo, es preferible concederle cierta independencia a que no coma. Coma usted al lado de su hijo y permítale que él le imite. Nos vemos pronto. La sección de nutrición fue presentada por Enfagrow. Muchas gracias, doctora, por estas recomendaciones. Estoy segura que serán de mucha utilidad. Nos vamos a comerciales y al regreso quiero compartirles algunas recomendaciones a los papás para que estén presentes en la vida de sus hijos. Además, hablaremos de ir soltando a nuestros hijos en el estudio. Así que no te vayas, que ya volvemos con mucho más del ABC de los padres. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Él está creciendo muy rápido, y lo ves, pero hay algo que no ves y que crece aún más rápido, su cerebro. Ya que hasta el 85% del crecimiento total del cerebro ocurre en los primeros 5 años y necesita nutrientes. Enfagrow presenta su fórmula con un ingrediente único, MFGM, que junto con el DHA ayudan a construir cada pequeña célula de su cerebro. Ayudan a maximizar su desarrollo mental y su aprendizaje, porque lo que hagas hoy durará para siempre. Enfagrow. Nos preguntaron qué nos inspira a enseñar. Nos inspira a educar a las futuras generaciones, los futuros abogados, médicos, residentes, los futuros astronautas, personas que a pesar de las dificultades y las caídas, se vuelven a poner de pie. Personas disciplinadas, sensibles, creativas, resilientes, que trabajan en equipo. Nos inspira a saber que las futuras generaciones dependen de los niños que estamos formando hoy. Profesionales con profundos valores, haciendo
haciendo de Costa Rica un mejor país. St. Margaret's School crece, aprende y lidera. Formamos parte de Schools of Excellence Costa Rica. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Goop Kids en su nueva presentación, más práctica y divertida. Hoy en día las familias han ido poco a poco entendiendo que tanto la presencia de papá como la presencia de mamá son importantes. Se ha ido cambiando la idea de que mamá es la única responsable del cuidado, educación y crianza de los hijos. Papá, cuando su hijo sea pequeño, apenas un bebé, no sienta temor de involucrarse. Usted tiene toda la capacidad para hacerlo, ya sea cambiándole sus pañales, jugando con él, estimulándolo, incluso dándole espacio a la mamá para que descanse y tenga tiempo para ella misma. Así como también propiciando tiempos de pareja. Que ustedes estén bien es clave para la inteligencia emocional de sus hijos. Si es padre de una niña, déjeme decirle que es usted quien va a enseñarle a sentirse valorada, es decir, querida y aceptada tal como es. Desde pequeña, exprésele palabras positivas, reconozca sus cualidades, su belleza interior, su belleza exterior, juegue y comparta mucho con su pequeña. Cuide su forma de tratar a la mamá. Le aseguro que en el futuro las expectativas de pareja de su hija serán iguales o superiores a como ha sido usted con su mamá. Ahora, si usted es padre de un varón, será un modelo de imitación de conductas, forma de ser y de comportarse. También le aporta seguridad y confianza. Cuando el niño se siente amado por su padre, no tiene nada que temer. Siente la confianza de hablar con él, expresarle lo que siente y experimenta que le cuida, le protege y le ama, lo cual es importante para su desarrollo emocional. En caso de divorcio, sea apoyo de la madre en la disciplina y en la supervisión en forma adecuada. Y sobre todo, mantenga una presencia permanente y afectuosa en la vida de sus hijos. Esté al pendiente de sus estudios y de sus tareas. Asegúrese de llamarles a diario y compartir lo sucedido durante el día. Cuéntele sus anécdotas, muestre interés por sus gustos y sus pasatiempos. Comparta con sus hijos, salgan a pasear, jueguen al aire libre. Su rol es vital para que sus hijos sean personas felices. Les cuento que yo a mis casi 45 años puedo afirmar que aún necesito el apoyo y el cariño de mi papá para que ore por mí cada día, me bendiga y me abrace con fuerza. Te amo, pa. El día de mañana vamos a celebrar algo que es sumamente importante. Vamos a celebrar el Día del Padre. ¿Y por qué detenerse a celebrar el Día del Padre? Me parece que es un momento para honrar a aquellos hombres que han tomado la decisión de entregarse, la decisión de ser valientes, la decisión de amar, la decisión de estar presente, la decisión de impactar y dejar un legado a las nuevas generaciones. Por eso es importante detenerse el día de mañana y celebrar nuestro día, el Día de los Padres. Ahora, ¿por qué es importante la figura del padre? ¿Por qué tenemos que recordar esta figura del papá? Yo creo que hay tres cosas importantes que tenemos que tener bien claros como papás. Número uno, un papá grande, un papá grandioso, un papá valiente se entrega. ¿Qué significa esto que se entrega? Ama. Y al amar, lo que estamos haciendo es generando que nuestros hijos, nuestras hijas aprendan a amar. Al amar les estamos subiendo su estima personal. Al amar les estamos dando sentido de propósito. Al amar les estamos diciendo que son importantes para nuestra vida. Por lo tanto, un gran papá ama. Pero lo segundo, no solamente ama, también un gran papá es ejemplo. Y aquí es uno de los grandes retos que tenemos como hombres, que tenemos como papás, el ser ejemplo, esa coherencia de lo que les digo y lo que les hago, esa coherencia de que en mi vida privada no hay nada que ocultar, esa coherencia que cuando no estoy con ellos, cuando estoy lejos de casa, ellos saben que tienen un papá que siempre va a ser íntegro. Nunca se le olvide esto, papá. El ejemplo marca, el ejemplo habla, el ejemplo les dice a ellos cómo tienen que vivir o tienen que ver su vida. Nunca se le olvide que su hija va a tener un ejemplo de lo que significa ser hombre a través de su relación con ella. Por lo tanto, tiene que darle un buen ejemplo de cómo trata a su pareja. Si está con su pareja, pues cómo ella ve que lo está tratando. Si usted no está con su pareja, hable bien de ella, nunca exprese nada negativo de ella. Entonces, un papá valiente ama, un papá valiente es ejemplo.
Y el tercero, y este a mí me encanta como papá, un papá valiente entrena. ¿Qué significa eso? Uno como papá tiene que estar ahí para que nuestros hijos sean grandes. Entrenar es dar herramientas para la vida. Entrenar es enseñarles cómo se tienen que comportar. Entrenar es sentar a nuestros varones y decirles lo que se espera de un hombre, lo que deberían actuar siendo hombres. Entrenar es sentarse con nuestras hijas y decirles lo que se espera de una chiquita, de una niña, de una mujer. Claro. No hay que ser tampoco objetivo y decirles de un contexto machista lo que significa ser hombre y ser mujer. No, no me refiero a eso. Sino que entrenar es decirles, miren, las cosas tienen que hacerse de esta manera. Las cosas se tienen que ver de esta manera. Un papá entrenador nunca se le ha olvidado que lo que tiene para poder impactar el futuro de sus hijos es el tiempo presente. Y como último, mañana que es su día, celébrelo, disfrútelo, porque se ha entregado. Ha sido valiente y ha estado ahí. Y recuerde, sus hijos lo van a amar muchísimo porque fue un papá que amó, fue ejemplo y además de eso, entrenó. Feliz Día del Padre. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Colado Sagú, el colado rico y divertido te trae el consejo de PRI. Es importante ir soltando a nuestros hijos poco a poco para estudiar solitos. A menudo lo que sucede es que no lo soltamos nunca. Y usted puede preguntar, PRI, ¿cuándo es un buen momento para soltarlos? Lo ideal es que en segundo ciclo o a partir de cuarto grado ya estudien solitos. Eso quiere decir que desde tercer grado podemos ir poco a poco dejándoles más solitos con nosotros supervisando amorosamente lo que hacen. Yo a Michi que está en esta etapa le hago listas de lo que debe estudiar y ella las va marcando. Yo voy y vengo y así le ayudo y superviso. Eso sí, con mucho amor siempre. Quiero recomendarle los colados Agú, que cuentan con variedad de sabores como manzana, melocotón, pera y frutas tropicales. Encuéntralos en sus dos versiones, Agú Bebés para los más pequeños y Agú Kids para los más grandecitos. Recibiste el consejo de PRI gracias a Colados Agú, el colado rico y divertido. Nos vamos a comerciales y al regreso Sixto Porras nos incentiva a no caminar tan deprisa para no perdernos lo más importante de la vida, nuestra familia. Así que no te vayas, que ya volvemos con mucho más aquí en el ABC de los Padres. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Good Kids en su nueva presentación. ¡Más práctica y divertida! Los padres anhelamos darle la mejor educación a nuestros hijos. Ahora tenemos la oportunidad de lograrlo. Permítame introducirles a una de las mejores escuelas del área. Marian Baker School es una de las pocas instituciones de educación en Costa Rica que se encuentran acreditadas en los Estados Unidos a través de la agencia acreditadora Advanced Ed. Previamente conocida como SACS, la Asociación del Sureste de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la acreditación? Es un reconocimiento a la calidad y excelencia, el cual se alcanza después de una evaluación exhaustiva de su proceso académico. En América Latina, solo las mejores instituciones de educación ostentan este mérito. Instituciones educativas como INCAE en Costa Rica o el TEC de Monterrey en México cuentan con esta acreditación. Por eso Marian Baker School ofrece una educación de clase mundial y no es casualidad que sus egresados hayan tenido la oportunidad de acceder a alguna de las mejores universidades del mundo. Nuestros egresados han sido admitidos y han obtenido becas en universidades como Penn State, Georgetown, Brown y Baylor University, entre otras. También hemos tenido egresados admitidos en universidades como Harvard y Stanford. Igualmente en Costa Rica nuestros estudiantes son admitidos en las mejores universidades del país. El anhelo de darle una educación de clase mundial a nuestros hijos puede ser una realidad hoy. Marian Baker School te la ofrece. Tus superhéroes Disney favoritos llegaron a tu merienda. Disfruta a Good Kids en su nueva presentación. Más práctica y divertida.
Hoy estoy con Michelle, que tiene 4 años, para trabajar ejercicios de motricidad fina. ¿Qué es eso? Es la motricidad que permite hacer movimientos pequeños y muy precisos. Cuando hablamos de motricidad fina, nos referimos a todas las actividades que necesitan precisión y un elevado nivel de coordinación. Es todo lo que se necesita en coordinación ojo y mano para realizar actividades como rasgar, pegar, colorear, enhebrar, escribir. Es por eso que es tan importante que en casa hagamos este tipo de actividades con los chicos antes de entrar a la escuela. Y vean qué fácil este ejercicio que vamos a hacer hoy con Michelle. Michelle va a tomar unas pinzas de estas que usamos para sacarnos las cejas y va a traspasar frijolitos de un lado al otro con las pinzas, con mucha precisión y coordinación. Ella para hacer esto necesita usar la pinza. ¿Lista, señorita? Y de uno en uno. Con frijoles. Si su hijo es más pequeño, esta actividad la puede empezar a hacer con los deditos y que meta los frijoles en una botellita vacía o en una botellita de agua. Tiene que tomar cada frijol e irlo metiendo. En el caso de Michi, que está más grande, pues lo puede hacer ya con unas pinzas de esas que usamos para las cejas. Incluso antes de esto lo podemos hacer, imagínense las pinzas que usamos para la ensalada, con las pinzas de la ensalada y pasar bolas de ping pong o bolitas de estereofón o cosas ya más grandes. Esta sería, por así decirlo, como la última etapa, que es súper importante, como les decía al principio, para cortar, para colorear, para enhebrar, todos esos ejercicios de motricidad fina que debemos de hacer antes de aprender a escribir. Un ejercicio muy fácil, y recuerden que es importante antes de empezar a escribir que hagamos ejercicios de motricidad fina allí en casa. Muy bien, señorita. Hoy vivimos en un mundo que camina muy rápido y nos hace estar siempre ocupados. Por eso es importante recordar que éxito no es tener una agenda muy llena. Al contrario, es disfrutar con nuestra familia. Nos vamos con Sixto Porras, que nos invita a detenernos para valorar los pequeños momentos con nuestros hijos. No camine tan deprisa, se va a perder los pequeños detalles que implica la crianza de nuestros hijos. Aprenda a detenerse con sus hijos para contemplar un amanecer o un atardecer. Ayúdele a que él también se detenga para que pueda ver el detalle de una montaña verde o el correr de un río. Deténganse cuando van de paseo para ver simplemente el agua correr, o podría ser el agua en el mar hacer olas. Dese la oportunidad de bajar el ritmo. Si no lo hacemos, perdemos la capacidad de construir recuerdos. Necesitamos bajar el ritmo para ir al ritmo de nuestros hijos, porque ellos sí saben contemplar. Observan lo que muchas veces nosotros no vemos. Baje el ritmo para contestar las preguntas importantes que quieren hacernos. Baje el ritmo para sentir el palpitar de su corazón cuando se enamoren por primera vez. Baje el ritmo para ayudarle a terminar la tarea, esta que le ha costado terminar y que sabe que debe de hacer. No lo apresure, simplemente baje el ritmo. Hoy caminamos tan rápido, tenemos tantas cosas que hacer, tenemos tantas distracciones en las manos que hemos dejado de contemplar y hemos dejado de disfrutar. Dos elementos fundamentales que nos van a ayudar a ser buenos padres y a dejar recuerdos maravillosos en el corazón de nuestros hijos. Deténgase para contemplar y deténgase para disfrutar. Para contemplar al lado de sus hijos las cosas maravillosas que Dios ha creado y para disfrutar con ellos los momentos mágicos que la vida nos regala. Posiblemente hace rato usted no contempla la sonrisa de sus hijos y no se lo ha dicho con esa ternura que le identifica a usted. Dígale a su hija, qué linda sonrisa tienes. Deténgase. Cuando cada uno de nosotros aprende a hacerlo, algo mágico ocurre en medio de nuestra Deténgase. Cuando cada uno de nosotros aprende a hacerlo, algo mágico ocurre en nuestro hogar. Nuestros hijos nos enseñan a bajar el ritmo para aprender a contemplar. Soy Sixto Porras, de Enfoque a la Familia. Muchas gracias, Sixto. Detengámonos, vayamos más despacio y disfrutemos con nuestros pequeños. A veces olvidamos que jugar con nuestros hijos y divertirnos como familia es lo que nos permite renovar fuerzas para enfrentarnos a los retos de la vida.
Muchas gracias a ustedes por habernos acompañado hoy. Antes de finalizar el programa, quiero desearles un feliz día a todos los papás presentes y comprometidos que hacen una gran labor. Feliz día a mi papá Carlos por ser el mejor del mundo. Te amo, pa. Si pudiera elegir a mi papá, te escogería a ti. Mil veces a ti. Y por supuesto, feliz día al padre a mi esposo Jeffrey. Nuestras hijas son afortunadas por tenerte a ti como papá. Le doy gracias a Dios por compartir esta bendición a tu lado cada nuevo día. Feliz día del padre a todos. Que la pasen muy lindo. Chao.